Hemos constituido hace poco tiempo, pero estamos ya muy activos y entonces nos reunimos todos los miércoles de 5:30 a 7 en el Centro Cultural San José. Pues estamos en torno a los 20 o 25 personas que acuden a la asamblea de forma, bueno, de continuo, y cada miércoles se incorporan nuevas familias más y además personas que vienen a colaborar en solidaridad con todo lo que tenemos por delante. Pues mira, hoy es una acción pues que un poco simbólico, puesto que hoy salía la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y creíamos que era importante, y frente a Bankia porque el mayor número de ejecuciones hipotecarias y posibles desahucios son de Bankia, entonces por eso lo hemos focalizado hoy aquí. Pues en Segovia, no de Bankia solo, pero en total tenemos unos datos que hemos recogido, que lo ha trabajado la plataforma estatal de afectados por la hipoteca, que en el año 2007 había 44 ejecuciones hipotecarias y en el segundo trimestre del 2012 han sido 256. Entonces, como veis, pues ha crecido muchísimo y bueno, esperemos que no siga creciendo. A nivel, la experiencia de las personas que se están acercando a la asamblea, en su gran mayoría son Bankia. También es Banesto y Bilbao Vizcaya, pero vamos, la mayoría es Bankia, pues suponemos que viene de Caja Segovia y demás, que aquí en... Sí, por parte del ayuntamiento, la verdad, hemos tenido una reunión con ellos y con el alcalde, vamos, y bueno, pues bien, la verdad es que ha sido muy receptivo a todo lo que le hemos planteado, y es más, sabemos que está trabajando para que en concreto todas las bancas, pero en concreto Bankia, para ver si podemos llegar a acuerdos y demás. Así es que por parte del ayuntamiento, hasta la fecha no estamos teniendo problema. O sea, tenemos a ver qué pasa con el parque de viviendas que se tiene que poner activo, porque claro, la gente está, hay muchas situaciones difíciles. Y por otro lado, tenemos pendiente hablar con la Diputación, con el director provincial y demás, porque claro, los pueblos no, el alcalde de Segovia no tiene competencias. Y ahí es donde tenemos también pendiente alguna reunión. Estamos trabajando en todos los frentes.